En esta oportunidad, yo utilizaré 10 grandes imanes para la base. Les recuerdo que para hacer un Levitron solo necesitarás como mínimo 3 imanes grandes. La ordenaré por su nivel de potencia, 1 el que tiene más potencia magnética y 10 el más débil. Finalmente lo colocaremos uno sobre otro muy cuidadosamente. El imán más grande que utilizaré en la base mide 14 centímetros y medio. Para hacer un Levitron te recomiendo usar imanes desde 10 centímetros de diámetro como mínimo. Hay muchas formas creativas de hacer un trompo, pero en este caso te enseño cómo lo hice. Para el trompo o la peonza, utilicé 4 imanes circulares de neodimio con hueco, de 3 centímetros de diámetro. El trompo está conformado por estas piezas caseras. Luego, unimos todas las piezas y quedará listo la peonza voladora. El trompo armado tiene un peso de 57 gramos. Necesitaremos arandelas para agregar cuando el trompo necesite más peso. Ya terminado el trompo, lo giraremos sobre una superficie para ver si todo funciona correctamente. Listo, ahora sí giramos el trompo sobre una superficie lisa apuntando hacia el centro de la base y luego levantaremos lentamente el trompo hasta que flote.